Anda bandita, ¿cómo están? Pues ya entregué mis avances de tesis con todo. Entonces vamos a darle un ratito al residente a ver si lo acabamos ahora sí. A ver qué show. Continuar. Simón. Está jalando esto. Qué fregón. Saludos, Luis. ¿Qué onda, Rosendo? ¿Cómo estás? Simón, ya entregamos los avances. Ya pues estamos más tranquilos este semestre. Y entonces vamos a jugar un ratito. A ver qué pex. Aunque todavía no me dan mi calificación, pero pues no hubo malos comentarios. Entonces espero que esté todo bien. Aquí va a ser. Ya me acordé, vamos para acá. A ver qué hay por acá. True, creo que ya tenía todo lo de aquí. Simón, vamos a ver qué hay por acá. Acá es donde salió volando la monita en sus recuerdos. Vamos a poner la metralleta por cualquier pex. Comentarios. Ahí está. A ver. Nada por acá. Fluido químico fuerte. Oh, ¿qué fue eso? No vi qué fue. ¿Dónde quedaron las notificaciones? No vi quién dio like o compartió o algo. ¿Qué onda con las notificaciones? Bueno, muchas gracias por el like o compartida, o no vi qué fue, se me pasó. No sé qué pasó con las notificaciones en el software. ¡Ay, Jesús de Veracruz! Oh, ¿dónde está? Oh, ¿qué fue eso? Oh, ahí viene. Ah, no más. Ah, no más, la destruyó. Rifando con todo. Ay, güey. Ahora sí, a ver qué hay por acá. Tu.
¿Y esto? ¿Qué es o qué? Ah, puedo quitar el cable. Esto lo ocupo para el elevador. Bien, entonces. Ay, güey, qué realista. Que hay que desconectarlo y todo el pex. Un agente corrosivo. No hay nada más. Parece que ya no hay nada más. A ver. Una bomba. Oh, ¿qué fue eso? Chale, otra vez no lo vi porque. Oh, fue el like de Rosendo. Esta otra pantalla sí lo vio. Bien, ahí está. Muchas gracias por el like, compi. Chale, qué raro que no me avisa en Facebook. ¿A dónde iba? Por acá. Oh, está cerrado. Luego. No hay forma de abrirla. Pues creo que está bloqueado. Entonces, ¿todo lo que hay por acá? Parece que sí. Segundo, voy a conectar la otra pantalla para poder ver los likes en la otra pantalla. Ahí está. Vamos a poner esto por acá para ver el chat. Y de este lado veo los likes. Ahí está, ya estuvo. Ah, ay, uy, casi lo reinicio. ¿Dónde se comunicaba esa puerta? No logré abrir. Esta puerta de aquí. Está cerrada por los dos lados. Ok. Entonces ya no hay nada más aquí. ¿Qué me falta? En el elevador me falta. Cable de aquí. Me falta el fusible. No sé dónde está. Oh, soy un monstruo. Está el fusible. Oh, ya. Creo que ya me acordé. Creo que había un fusible que usé en el primer piso, creo, para poder abrir una puerta. Y a ver si se lo puedo traer para acá. ¿Sí, en el primer piso o en qué piso era? Vamos a ver. Sí, creo que sí era por aquí. Monstruo. Ok.
que se escucha. No, acá no es. Imposible, creo que está en la puerta de acá del fondo. Eso es de Veracruz. Ay, no, mano, le dio. Ah, que la canción. Chale, sí lo alcanzó a dar, pero hizo falta un balazo para matarlo. Casi me mata, no manches. Vamos a combinar. Vamos a hacer uno de estos. Sí, bueno. Ahí está. Entonces, ¿qué? ¿Dónde está el fusible? Ah, mira, aquí está el fusible. Pero si lo quito ya no puedo pasar por acá. Entonces podré pasar por otro lado. Vamos a ver. Oh, un muertito. Este ya estaba aquí. Creo que este ya estaba aquí. Ah, ¿por dónde podré subir? Por el elevador o trepar, ¿a dónde trepar? Oh, vientos. Con Tokio. Oh, mira, es el... No había relacionado que estaba en ese piso. Ok, ya está. A ver a dónde nos lleva. Este piso ya lo exploré, ¿no? Y aquí ya había venido, ¿no? Ah, ¿qué piso? 4, 3, 2, 1, sótano 2. Creo que el sótano 2 es el que falta explorar. Okay. Simón, que se arme. He's waiting. Oh. Oh, 70 de munición de ametralladora. Se va a poner loco esto. Parece que no. ¿Qué traemos acá? Hay un montón de pólvora. ¿Qué onda, Daniel? Muchas gracias por el like. ¿Cómo estás? Ya había pasado por aquí. O fue en el... en el video. Es eso que se ve. Oh, no más. Espero que no me caiga encima. Fluido químico fuerte. Ay, Jesús de Veracruz. Oh, corre. ¡Ah, no manches! ¡Ah, eso qué! ¡Ah, ya me atoraron! ¡Ah, no mames, me mataron! ¡Cha! ¡No, me mataron de volada! ¡Ah, es que esta monita no tiene el boost de...
de vida. Eso se muere bien rápido. Ok, me mataron acá. Ese hermano que viene allá arriba. Cazarlo de este lado. Se viene arrastrando entonces a pistolazos. Uy, uy. Oh, nomás está bien loco. Bien, estás muerto. Ok. Y el otro sí con la ametralladora. Vamos a dejarle una bomba por acá. A ver si nos lo echamos con la bomba. ¡Ay, güey! ¡Corre, corre! ¡Sáquese, perro! Bien, todo rifando. Otra bomba. Nada por acá. ¿Qué fue eso? Parece que no hay nada todavía. Munición de pistola. Ok. ¡Oh! ¡Qué perro! Ahí está. ¡Oh! ¿Otro más? No. Otra bomba, otra bomba. Nomás se va a poner bien loco esto. Munición de pistola. Se van a armar los trancazos. Oh, munición de ametralladora. Luana Tejada, muchas gracias por ese like. Vamos a ver qué hay por acá. No había nada más acá. Ya no me fijé bien. Ok, vámonos de aquí. No hay nada arriba. Parece que no. Otra bomba nomás. Se van a poner locos los trancazos. Más balas. Luana, hola, ¿estás en la parte del barco? Sí, estoy ya... en la parte del barco donde estoy con la... ay, ¿cómo se llama esta monita? Con Mía. Estamos buscando al vato que desapareció. Bueno, que atrapó el... que atrapó... bueno, que está atrapado. ¡Oh! No más, vamos a ponerle una bomba. Sí. Creo que ya es la parte final porque ya tengo la ametralladora. Ya tengo un montón de armas. ¡Ay, güey! ¡Ah, no más! ¡Ah, los gordos! Muy suerte, se viene una parte no tan fácil. Ok, ok, algún tip. ¿No tienes algún tip que nos ayude ahorita? Ah, ¿por qué no baja? Déjate venir. ¡Ay, Jesús! Ah. Oh,
parientes de dos bombas se mueren. Mi tip es rezarle a Diosito. Ok. Hay que empezar con las oraciones. Una cajita. Munición de pistola. Está quejando. ¿O quién se está quejando? Con esto ya acabaste el juego, Luana. Vamos a abrir esto. ¿Una moneda? ¿Eso qué? Hay nada por arriba. A ver qué hay en la bodega, acá al fondo. Bueno, aquí está donde estaban los ¿cómo se llaman? Los corrosivos en el video. Está la cajita esta, a ver qué trae. Oh, más bombas, no más. Van a poner duros los trancazos. No aún, pero vi algunas partes del barco. Ok. Pues creo que parece que ya es la parte final del barco, porque ya exploramos casi todo. Oh. Ah, no más. Ay, no le puedo apuntar. ¿Cómo crees? Ay, no me deja dispararle. Ay, Diosito. Ok, Ethan. Acá está nuestro compi. Ethan. Hey, shh. I know. I'm not gonna hurt you. Hell, I never would have if I could have helped it. What do you mean? I'm no killer, son. Neither is Marguerite, nor my boy Lucas. Ay, nomás, casi nos mató ese vato, estaba bien loco. That girl Evelyn, she did this. What the hell is she? Now, what did she do to you? She infected us with her gift. That's what she calls it. I found her near a busted out tanker in the bayou. Everything changed after that. Todo cambió. And then she takes control? No. Not exactly, son. She just... She forces her way into your mind, your soul. You can't fight back. You are connected to her, and you can't resist the urge to... You're a different person after that. Just like Mia. So Mia sent me that message because of Evelyn. Listen, the girl just wants a family of her own. Órale. She's the key. All right? You find her, and you stop her. Ba-ba-ba. Ethan. Free my family. ¿Ya jugaste el 8? No. No había jugado el 7, entonces lo quiero terminar antes de darle al 8. Evelyn, stay away from him. Why? He doesn't love you. I can make him love you. Don't. It's okay. Don't hurt him. Oh, ahora soy el vato. I told you, I'm not gonna hurt him. Don't you dare. What? You're not my mommy. Remember?
Ay, sí, es cierto, qué mensaje. No, ¿cómo crees? Ah. Movimientos. A ver si acabando este nos compramos el 8 para seguirle dando. Oh, ya nos rescató. I won't be able to resist for much longer. No. ¿Qué? Ya se convirtió. No. Oh, ya valió. No. No manches, ahora. Oh, acá hay algo. Ya está loca la manita. I can't believe you chose her over me. Ah, no más. Si hay que darle otra. Ah, no manches. Venga. Venga. Taxi. Ah, no más. Ah, me cubría. Allá. No, cúbrete, cúbrete. Sobres. Ya valió. Ah, nomás se deshace. Chale. Ah, qué triste. Se murió la mía. Why? Chale, qué triste. Perdimos a Mía. Oh, ya nada más tengo los tejidos de Evelyn. No hay nada aquí. Cha, qué triste, se murió. No hay paso por acá. Vamos a ver por acá. Okay, you fish. What the fuck are you? Unos tanques de gas y el gas. Ay, Jesús, ¿qué es eso? Oh, que suena. Okay. Es culpa tuya, ¿dónde dice eso? No hay nada por acá. ¿Ese es el final malo? No. No sé, no lo he terminado. Es la primera vez que lo voy a terminar. ¿Hay otro final bueno? O sea que la regué en algo. Tenía que escoger a Mía cuando... para darle la medicina. Como pez en el pantano. Ok. Sí le di la medicina a la otra chica, a la hija de la familia. Que se acabó muriendo también. No sé si eso afectaba algo de lo que pasó. Helicóptero. ¿Dónde está? No veo nada por acá. Chale, ¿dónde quedó el helicóptero? Ay, Jesús de Veracruz. Chale, casquito. Por acá. Sí, hay dos finales. Ok.
Pues creo que sí llegamos al malo porque... Pues se murió Mía, no manches, qué mal pex. En el otro sí sobrevive. ¿Y qué era lo que había que hacer diferente? Nada más es la decisión de elegir a quién darle la medicina. Mina de sal de Abercrombie. Ay, güey. Vamos por unas playeras. Unas playeras perronas. Ah, ¿qué es esto qué? Ah, es el helicóptero. Nos están observando desde ese helicóptero. Unos psicoestimulantes. Alpha 1, this is Bravo 1. Do you read? This is Alpha 1. Okay. Report. Did you find anything? A thorough search of the Baker property revealed zero survivors. Repeat, zero survivors. We did find evidence of a skirmish. Resulta que nos fueron a buscar a la mansión. However, we did find several encrypted messages from the Baker's son Lucas to an unknown third party. You can probably guess who that was. That's just great. We've had reports using the abandoned mine south of the property. I'm gonna go have a look. Roger las faulas. We'll meet you at those coordinates. If you encounter Evelyn, orders are shoot to kill. Repeat, shoot to kill. Okay. Pero no traigo las demás monedas. Oh, a ver si están acá. Has obtenido las cosas de Mía. Si se salva Mía, debes de darle a Mía el antídoto. Ya, ya hay cambios ligeros en historia. Ok, ok. Pues de hecho guardé antes de tomar esa decisión. Entonces a ver si luego me echo el otro final. Vamos a comprar... Pues la Magnum, es la chida, ¿no? Simón. ¿Cómo la abro? Ahí está. Chale, de una en una. Diana Martínez, no te habíamos visto por acá en el stream, ¿o sí? La primera vez que llegas al stream. Chale, para este no me va a alcanzar. Bueno, ya ni modo. La Magnum, la poderosa Magnum. Ah, nada más con una bala, no manches. Voy a guardar esto que no me sirve ahorita. ¿Qué me llevo? Franzúa, necesitaré abrir algo. Pasar la munición de la Magnum. Nada más 4 balas. Agente separador. Mejor de abajo para arriba. La metralleta. Munición también. Este no sé si lo vaya a ocupar. Ahorita veo si tengo espacio. El cuchillo, pues nada, no creo ocuparlo. Tengo un montón de armas. ¿Cuál era la pistola buena? Ya no me acuerdo. Una pistola relativamente potente. Esta era la chida, ¿no? Sí, será la más potente. El lanzallamas, el lanzagranadas. Escopeta, solo tengo una. Me llevo esta. Munición de pistola. Ya le tengo un montón. Vamos a guardar el resto. Munición de escopeta. El lanzallamas. Ametralladora. Chale, ahora tengo un montón de cosas. Las bombas. Pero ya no me va a quedar espacio para curas. Voy a preparar uno de estos. Ah,
¿Qué más me llevo? ¿Estos qué hacían? Pues creo que ya es todo lo que conviene llevarme. Ok. Si es la primera vez, yo también estoy jugando el Resident Evil 7, solo que voy por la parte de Lucas. Ok, a ver si no te spoileamos el final. Ajá. Es que bueno que llegaste al stream y gracias por los tips. Voy a echar esa parte final otra vez para el final alternativo. Ok, ya guardamos. Faltará mucho. Es el pantano. Ya traigo la pistola normal, el lanzallamas, la metralleta. Voy a poner la escopeta. No mal, la Magnum está bien grandota. Ok. ¿Cómo fue que las cosas de Mia llegaron a la caja? Eso no tiene mucho sentido. Ah, no más, ya no me cabe. Ah, pero ¿qué hago con este fluido químico? Voy a quedar. Tengo aquí hierbas. Ya no tengo hierbas. Voy a ocupar estos para liberar espacio y para encontrar todos los ítems también. Mira, acá hay más cosas. Oh, un monito cabezón. Oh, ¿cómo llego allá? Por la otra puerta. ¿Qué es esto de aquí? Munición de lanzallamas, ya no me cabe. Munición de ametralladora, ya tampoco cabe toda. Chale, no me cabe todo lo que hay. Vamos a guardar esto. Voy a tomar un poco de munición de la Magnum. Tomar estas. Aquí que había. Ha habido un derrumbe en la mina de Patterson. Tuan y Beckerford han muerto y Huxley nunca volverá a caminar. El viejo Stan estaba bien, el suelo allí es muy inestable. La compañía no va a mandar a refuerzos, quieren que trabajemos doble turno. Qué manchados. Ok. Todavía no tengo espacio. Ahí está, ya tengo un poco de espacio. Ok. No vi quién dejó like. No vi el like, pero bueno, muchas gracias por el like. Perdón, se me pasó. Ah, Jesús de Veracruz. Ay, no más. Está muy cerca. No traigo las bombas a la mano. Ah,
Ay, no manches. Chale, qué menso. Vamos a poner las bombas, que esos me los hubiera echado con un bombazo, yo creo. Y el lanzallamas, no sé si me vaya a servir. Voy a poner las bombas. Ahí está. Que suena, que suena. Oh, monstruo. Vamos a darle con la pistola, que está lejos. Ay, Jesús de Veracruz, salió otro. Ay, salieron dos más. Corre, corre. Madre perro. Bien, te has muerto. Si traigo algo para curarme, sí. Ok. Bien, no puedo entrar. Ruido químico fuerte, ya no hay espacio. Ah, no, me traje el cuchillo. Ok. Ni siquiera tengo con que combinar el fluido porque no tengo espacio. Chale, qué menso. Bueno, ya. De escopeta. Ya se van a armar los trancazos. ¿Qué había aquí? Ah. Unas hierbas. Ay, ¿cómo hago espacio? Chale, es que no puedo dejar cosas en el piso. Chale. Pues ya ni modo, que se queden aquí. Oh, ¿qué pasó? No sé por qué se pausó la transmisión. Ah, caray, ¿para dónde era? ¿O es para acá arriba? ¿Qué hago? Yo creo que voy a dejar el lanzallamas. Ese ni lo estoy ocupando. A ver si no me arrepiento después. Y granadas, lanzagranadas. No tengo granadas, pero seguramente me dan granadas después. Y esas... Y ese sí lo ocupo para los trancazos. Y voy a dejar este. La pólvora por si las dudas. ¿Cómo se hacían las granadas? Combustible sólido, necesito combustible sólido. Ah, no tengo. Ok. Let's go. Allá afuera tienes munición para el lanzagranadas. Así, ¿ah, sí? No la vi. ¿Dónde había? Asomo. ¿Cómo llego ahí?
es acá. Aquí hay algo. Vi la munición de lanzagranadas, no sé dónde quedó. Por la puerta del elevador este. A ver, vamos a ver. Aquí hay fluido químico. Acá que había las hierbas. Por aquí. A ver. Chale, no la veo. Chale, tampoco. Vamos a combinar uno de estos. Ok, así libero dos espacios. De la casa no entres, jeje. Está a un lado de la puerta. Ah, ok, qué menso. Ahora vamos de regreso. Por aquí. Ah, sí, ya la vi. Qué menso. Ah, pero es de lanzallamas. Ahorita no quería de lanzallamas. Vamos a guardar esta. Hay de lanzagranadas también por aquí. Chale, no la veo. ¿Era esa la del lanzallamas o era otra? Voy a usar otro psicoestimulante, que tengo un montón de esos. Ok, no hay nada por acá. No, pues ya no me aparece nada. El fluido azul lo utilizas para separar los estimulantes para tener ese sólido y fluido químico normal. Ok. ¿Esto qué son? La ametralladora. Ok. Chale, ahora tengo un montón de munición de la ametralladora. Ah, ok, vamos a usar este. Acá, ¿qué era lo que iba a separar? Separar los estimulantes. Si separo los estimulantes, me dan suplemento y fluido químico. Ahorita necesito combustible sólido, ¿no? Para hacer estas bombas. Eso no tengo de dónde conseguirlo. No, pues creo que no se va a armar. Bueno, voy a dejar esto. Voy a dejar. ¿Para qué llevo pólvora? Si tengo un montón de municiones. Voy a dejar la pólvora también. Esto también. Y creo que ya. Ah, la munición mejorada la estaba dejando. Pues ya con eso.
Okay. Simón. No se armó la bomba. Ya se me acabó, creo que el psicoestimulante. Voy a tomar otro. Like de Shaoran. Muchas gracias, Shaoran, por el like. ¿Dónde quedaron los estimulantes? Ah, caray, acá está. Ahí está. Okay. A ver qué más hay por acá. Parece ser que ya no hay nada más. Okay, let's go. Misión de derrotar a Evelyn, órale. Pues hay que rifarse. Shaoran es un nuevo seguidor. Muchas gracias por el follow, Shaoran. Espero que te gusten los videos. Llegaste justo para el final del Resident Evil. A ver qué tal nos va. Un poderosísimo suscriptor nuevo. Creo que ya tenía un rato que no tenía un follower nuevo. Yo también tenía un rato que no transmitía. ¡Ay, Jesús de Veracruz! Ay, no, no, ay, no manches. Vi la bomba ya que estaba encima. Chales, ¿o qué? Me dejé ir como gordita en tobogán. No me esperaba que hubiera una bomba. Ahí hay otra bomba. Ahorita viene algún zombie para que explote con la bomba. Ay, Jesús de Veracruz, acá está. A ver si hacemos que explote con esas bombas. Vientos. Ay, güey, me va a pegar a mí también. Ya se murieron. Dale, déjate venir. Con todo. ¿Muerto? Sí, murió. Unas hierbas chidas. Me parece que no hay nada más por aquí. Incendiarias. Ah, sí, es cierto, sí. Qué menso, si descomponía el lanzallamas y me daba aquí un combustible. Lo confundí acá con las granadas. Chale, qué menso estoy. Bueno, creo que ya no puedo regresar así. Ah, ya sí. Perdón, no entendí. ¿Cómo conseguí el combustible? Me falló. Uy, de aquí si me brinco ya no hay regreso, ¿verdad? A ver, vamos a ver si puedo regresar por ese combustible. Tuturú. Corre, monito, corre. Ah, ya.
Ya no puedo regresar. Ni pex. Vamos a ver. No, fallando en todo, Me dan las instrucciones de cómo hacer las bombas. Y fallando con todo. A ver qué hay por acá. Vamos a poner la ametralladora. ¡Ay, no manches! ¡Ay, no manches! No manches, ¿no se murió? ¿Cómo crees? Ya muérete. Toma, estaba bien aguantado ese zombie. No había nada de este lado. No. De este lado, a ver. Unas bombas. Estoy fallando con las bombas. Tengo que usar más de estas. Tengo un montón. Escuchan zombies. No viene de atrás. Ah, sí viene de atrás. Entonces... ¡Ah, no manches! ¿Dónde salió? ¿Ya se murió? ¡Ah, cómo no se muere! Aguantadores estos zombies. ¿Cuánto nos bajó de vida? Chale, si nos bajó alguito. ¿Y ahora? ¿Está cerrado de este lado? Ah, mira, hay que empujar esta cosa. Sobres. ¿Se ve nada a lo lejos? Parece que no. Están potentes, jaja. Adiós a la mitad de municiones. Sí, nomás. Bueno, es que sí traigo bastante. Ay, ¿qué es eso? ¿Es una bomba o qué es eso? A ver cómo hiciera una bomba. No vi el cable por ningún lado. Ah, no más. También explotó. Qué manchado es. Lo bueno que ya no traigo el cuchillo. Si no lo hubiera abierto con el cuchillo. Entonces ya no hay... A ver si hay algo allá abajo. ¿Qué fue eso? Ya ni vi que agarré munición de algo.
Okay. Enviado viernes 16 de enero del 2015. Gracias a vosotros me encuentro relajado y con la cabeza despejada desde hace una semana, y ella todavía se cree que me controla. Tenéis que trabajar más para arreglar eso. Solo tiene el aspecto de una niña pequeña. No solo tiene el aspecto de una niña pequeña, sino que es tan estúpida como tal. Oh, qué manchado, te van a comer, vato. Por andar insultando a la morra. Papá y mamá todavía están bajo los efectos y me pregunto yo, ¿toda esa obsesión con la familia se lo habéis programado vosotros en su cabecita? Porque es una putada. Oh, viernes 4 de noviembre, mi cumpleaños. Esa zorra de mía todavía anda a medio camino entre la realidad y Evilalalandia. Órale. Chale, qué puros insultos aquí, ¿eh? Qué obsceno. Se pone muy violenta, así que la he encerrado en una celda. Pensaba que Evelyn se enfadaría porque Mia es su favorita. Pero creo que pasa del tema, incluso va a visitarla de vez en cuando. Cree que Mia es su mamá. Como digo, vuestra arma biológica está mal de la cabeza. La obsesión de Evelyn por la familia fue un año después, 4 de noviembre al 1 de septiembre de 2016... La obsesión de Evelyn por la familia está fuera de control. Está obligando a todo el mundo a raptar a desgraciados de la calle para añadirlos al circo que es su familia. Igual se está cansando de que Mia no esté con ella, pero para mí es un problema porque tengo que limpiar el estropicio que deja cada vez que viene alguien nuevo. Ya están sacando las palabras domingueras. Por cierto, Evie parece estar enferma o algo. Su piel se está arrugando y le están creciendo canas. Esto es normal, es como si se estuviera haciendo vieja de repente. ¿Evie? ¿Quién era Evie? No me acuerdo de ella. ¿Era la viejita? Bueno. Ok. Oh, más hierbas. Oh, ¿qué fue eso? La puerta. No hay nada acá abajo. Esteroides. Fortalece la musculatura incrementando su salud máxima. Bien, entonces. Unas drogas chidas. Y aparte me curan. Ya está bien mamado el vato. Infection report. Okay. ¿Qué hay por acá? Oh, unas fototitos. Necrotoxina E, dosis de prueba en serie E. 10 minutos tras la dosis muerte. Ah, qué manchados, ¿eh? 5 minutos tras la dosis vómitos. 12 minutos calcificación celular. Ya andaban experimentando en la bandita. ¿Y esto? Caray, ¿qué dice ahí? Target acquired. Ah, aquí va esta cosa. Y entonces para liberar un espacio. Necrotoxina E destruye las células de tejido de cualquier sujeto basándose en el modelo de arma biológica serie E. Usar solamente para disponer de los sujetos serie E. La toxina debe ser estimulada antes de usarse. Esto puede conseguirse colocando una muestra de serie E en el contenedor de necrotoxinas. Ok. Entonces con esto mato a la monita. Esperemos que sí. Ahora el pex es ponérselo.
Research Report Confidential. No, pues no se ve nada. A ver, ¿qué hay por acá? Más reportes de investigación. Los papers perrones. A ver, ¿qué hay por acá? Oh, otra caja. Bien, entonces. Munición incendiaria. Ok. Ok, entonces ahora sí vamos a hacer la magia de separar. Ok, ¿qué era que tenía que separar? El combustible, la munición de lanzallamas, la puedo descomponer en combustible sólido y fluido químico. Y con eso puedo hacer estas bombas. ¿Cuál conviene más, las bombas neurales o las incendiarias? Creo que voy a hacer pura incendiaria para no ocupar más espacio de aquí. Ok. Entonces vamos a descomponer. A ver, lo voy a pasar para acá. También. Usar este. Caray, ¿dónde quedó el lanzallamas? Este de acá. Puede usarse para descomponer objetos y separar el fluido químico, obteniendo un objeto que puede reutilizarse. Pero tengo que tener dos espacios, ¿no? A ver, voy a hacer otro espacio porque no la vaya a regar. ¿Qué me dio? Ah, me dio fluido químico. No me dio el... No me dio el... El coso este... El combustible fósil. Digo, el combustible sólido. Qué chafa. Ah, qué fraude, ¿eh? Pasados de lanza. Bueno, no hay pex. De todos modos no ocupaba esta cosa. Vamos a pasar la munición. Después voy a hacer un... Podría hacer una munición de este tipo, pero no sé si me sirva mucho. Nah, voy a hacer esto es para recuperarme. Ok. ¿Y qué más puedo hacer? Pólvora. Ahí ya gasté munición. Ahí está, ya las volví a llenar. Munición de ametralladora, de pistola. Ah, ¿qué más ocuparemos de aquí? Pues tal vez nada más. Vamos a guardar. Simón. Me voy a echar otra de las pastillas locochonas para ver todos los ítems que hay. Ah, qué menso, las eché todas. Mejorada de pistola. Chale, ahora tengo un montón de esa. Ahí está. ¿Era por aquí? Sí.
¿Qué hay aquí atrás? ¿Cómo muevo esto? ¿Qué? ¿Cómo quito eso? ¿O está abajo? ¿Qué por acá? Misión de la Magnum. Por aquí llegué, ¿no? ¿Sí llegué por aquí? Ah, no. No, pero se parece mucho. Bombas. Ta. Ya me volví a atascar de cosas. Por acá no. Ah, Jesús de Veracruz. Se oye la niña. Si traemos la medicina. Por acá. Oh, munición neural. Chale. Okay. Chale, está muy creepy. ¡Ay, Jesús de Veracruz! ¡Hora! ¡Ay, no! ¡No, corre! ¡Ay, no manches! ¡Ay, no más! ¡Ay, no manches! ¿Para dónde me hago? Que la canción. Ah, no me deja pasar. Que la canción. Ay, no manches. Nomás se dejaron venir un montón de monos. Me hicieron bolita. Puedes pegarles una bomba a tus enemigos cuando te estén agarrando. Órale. No sabía eso. Ahí, güey, ya se murieron todas. Rifando. Las hierbas. Ay, Jesús. Oh, ahí viene el mono. Entonces le dio a los dos. Ah, qué rifado, ¿eh? Dos por uno. Okay, ¿y ahora para dónde? Por acá. Ay, no manches. Me volteé un momento y no vi al mono. Mamá, ¿no se murió? (Risa)
volteé por un momento a ver el chat, se me dejó venir el mono. Las bombas. Esas bombas están rifando. Escopeta, y entonces ahora se murió y se murió. ¿Cómo no se murió? Chal, se dejan venir un montón. Ah, no más, ¿cuándo? Viento rifando. Ya me voy a acabar las bombas. Espero necesitarlas después. Nomás están dejando venir miles de monstruos. Hola, buenas noches, saludos cordiales. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Saludos a todos los mercenarios. Felicitaciones por el juego. Sí, parece que ya mero lo acabamos. Ah, ¿qué es eso? Ay, no manches. ¿Dos? Dos al mismo tiempo. Ay, estúpido. Ay, no manches, no le di. No, se dejó venir el gordo. Ay, ya no traigo balas. Ay, ya me encerré. Así pude salir. Ah, el otro sí se murió con las explosiones. Chale, nada más de dos en dos. Corre, corre, corre. Alberto Reyes es un nuevo seguidor. Muchas gracias por el follow, Alberto. Ah, no más. Que lo mato más rápido. La metralleta. Ah, no se muere. Ánimos, sin miedo al éxito, con todo. Ya se murió. Una frase de Resident Evil. Aprovecha el día o muere lamentando el tiempo perdido. Gracias por el like, Alberto. Chale, sí nos dio batalla ese mono. Voy a comer la hierba así solita. Ya estoy en verde. Mi tiempo me dio de poner la Magnum acá. Pues con esa la matada de volada. Está bueno. Munición de escopeta. Órale, ni a las cajas le atino, no manches. Más munición de escopeta. Ok, parece que ya no hay nada más. Esperemos que no. ¿Y ahora por dónde me salgo? Ahí hay unas escaleras a la derecha. Acá están. No las había visto. Con Tokio. Más están poniendo bien locos. Nos dejaron caer dos zombies gordos al mismo tiempo.
Lo bueno es que con las bombas me eché a dos al mismo. Me eché a uno de volada. ¿Qué fue eso? Por acá. Caray. Por acá a la derecha. Munición de ametralladora. Medicamento fuerte. Ah, nada más, me dan el mapa ya que me rifé toda la mina. Esta de acá. Pues sí, ya la exploré toda, ya para que me dan el mapa. Ah, esto de acá no lo he explorado. Ah, caray, ¿eso dónde está? Ahí es acá. Ya la exploré toda, toda. Oh, ese mono. ¿Qué es ese monito? ¿Es como un Goron? No lo ubico. Cosmo Sexto. ¿Qué tal, Cosmo Sexto? ¿Cómo estás? Para acá. Ya salvé. Olvidó si ya había salvado o no. Entonces muchas gracias por el like, Cosmo. Tampoco te había visto por acá, ¿no? Sí. Qué bueno que llegaste al stream. Oh, es la silla de ruedas de la abuelita. Y ya no está la abuelita. Chale, qué miedo. Qué friki. ¡Ay, Dios santo! ¿Son recuerdos o qué onda? ¡Es gone! ¡Es gone! Ok. Ah, ya regresé a donde... Esto ya lo había explorado antes, ¿no? E001. Hola, abuelita, es el E001. Gracias por el like, Marcos. ¿Cómo estás? Chale, ya regresé a la mansión. ¿Cómo crees? ¿En qué momento nos conectamos para acá? Chale, no hay nadie. Sí, aquí fue donde peleé con Mia originalmente, ¿no? Al principio del juego. ¡Ah, Jesús! Y aquí fue donde casi nos... ¡Ay, no manches! Oh, ¿ya le puedo disparar? ¿Le disparamos o qué pex? ¿Qué tranza, morra? ¡Nah! ¡Chale, se fue! ¿Por qué estoy viendo esto? Ah, no, eso era parte del recuerdo. O sea, que era la chica la que estaba manipulando allá a Mia. Y estaba ahí atrás de... Estaba atrás de ella. El baño. Ya no creo que haya nada. Tuturú. ¡Ah! Changos. Boa noite, familia. ¿Qué onda, Marcos? Buenas noches. ¿De dónde nos visitas? Ah, no manches. It's okay, it's me. I know you didn't mean to hurt me. Kill him, mommy.
You shouldn't have done that! It fucking hurts! He doesn't want to be my daddy? Then he can die. Chad. It's mommy's turn to kill you. Okay. No, ¿qué fue eso? Oh, Marcos mandó 10 estrellitas. Rifado, Marcos. Muchas gracias por las estrellitas. Muchas, muchas gracias, Marcos. Ni siquiera tenía identificado el sonido de las estrellas. Me sacó de onda. No sabía qué era. Muchas gracias, Marcos. Te rifaste. ¿Y ahora para dónde hay que jalar? ¿Para acá arriba? Oh, ¿qué fue eso? No se puede pasar. Marcos Ferreira, ¿ya habías venido al stream? No te había visto por acá, creo tampoco. Está llegando mucha bandita nueva, qué bueno. ¿Y ahora? ¿Y ahora para dónde hay que ir? Ya no hay nada. El ático. No se puede pasar. Por acá tampoco. Entonces. Ah, ¿qué fue eso? ¡Ah, no manches! ¿Qué onda? Ah, me sacó un susto. Entonces, ¿voy para abajo otra vez o qué pex? Vamos a fijar por acá el... ¡Ay, no manches! Ahí va la niña. Todo esto como es parte de un recuerdo, todo esto. Se ve raro. Ay, Jesús. Las risas creepies. ¿Qué onda, Jimena? ¿Cómo estás? Oh, salió el Power Ranger. Está bien cool de dónde lo sacaste. I'm not playing. Get that away from me! Ah, no más. Ay, you don't need your pity. Ay, ese muñeco, ¿qué onda? Ya desapareció. Esta mona no estaba aquí, ¿o sí? Qué pex. Tru. Ya podemos. Ah, no se puede salir. Ah, nomás ya me encerraron. ¿Qué pues? ¿Para dónde? No, pues no. Vamos a ver por acá otra vez. Ay, me asustó la muñeca. Por acá entonces. Ya había venido para acá, ¿no?
I don't want to hurt you. Ahora. Ay, ahí está la monita. Ah, que la... Ah, pero no nos hace nada. No me está bajando vida, ¿o sí? ¿Sí me está bajando vida o no? Creo que no. Espero que no. Ahí otra vez, está cerrado. ¿Y ahora para dónde? Pues de regreso. Ya se está colapsando la casa. Otra vez para acá. Nope, sigue cerrado. Pues vamos otra vez para arriba. Ah, terremoto. Ah, no manches. ¿Qué onda? Ah, no manches. Ah, no más. ¿Cómo me cubría? Con el LB. Ah, qué menso. Dale pues, avanza el monito. Ah, no me alcancé a cubrir. Ah, ya me mató, ¿cómo crees? Evelyn, Evelyn, no dejará que te acerques a ella. Si quieres inyectarle la necrotoxina, tendrás que bloquear sus ataques. Ay, bloqueé antes, que menso. Corre, corre, corre. Bloquea, bloquea. Corre, corre, corre. Bloquea, bloquea. Stop, stop, stop. No. Ahí está. No, no, no. ¿Ya? ¿Eso ya se muere? Ay, güey. Ah, nomás la abuelita. Jesús de Veracruz. Ay, no manches. Dale. ¿Y ahora? Ah, no manches, ¿eso qué? No más, ¿cómo ves? Dale, no tengo a dónde ir. Ah, que la... ¿Qué ya fue? Okay. I've been there.
Oh, ya estoy bien madreado. ¿Qué pex con esto? Ay, no manches, ¿cómo esquivo eso si estoy en el piso? Ah, que la canción. Ah, mi pierna. Ah, ¿eso qué? No mames, no le puedo disparar. Ah, no manches. Ah, no manches. ¿Quién es ahí? ¿Un lobo? Oh, el Alberto. ¿Esto qué? Ah. ¿Dónde le doy? Ah, se me van a acabar las balas. Sáquese. Ya. Oh, ya se murió. Qué pex con la abuelita, se puso loca. Y ya se murió. Mugre y óxido. Oh, ya completamos el juego. Rifado. Ah, no mames, no estuvo tan ruda la última batalla. Sentí más rudo otros de los jefes. Miles de logros desbloqueados. En modo fácil, pero me lo eché en modo normal, creo, ¿no? I'm Redfield. Ah, bueno, manches, es Chris. Glad we found you. The fuck took you guys so long. Chris Redfield. Nomás llegó al final del juego, ya pa' qué. Ay, qué sad. Qué triste. Qué sad. No avientes el iPhone. They say that when one door closes, another opens. Well, a door closed tonight. And what a long night it was. But not just for me. Me and I weren't the only victims here. So were the Bakers. It was that thing, Evelyn, who made them that way. But now Evelyn's dead. And these guys are here to clean up the mess. I had just come to terms with losing Mia the first time. But now I've lost her again. And the only other door I can see is closed. Chale, qué triste. Ya. Se acabó. Oh, ya llevo casi 2 horas de stream, mamá. Go till and roll.
holding. Go tell Aunt Rhody. Go tell Aunt Rhody that everybody's dead. Ah, no más. Las fotos de los del director, de la directora. Está chida la música. A prisoner with no parole. Ya se acabó el juego, compis. Rifando, pero... pero creo que no fue con el final chido. Voy a cargar la, el punto de salvado que tenía. A ver si puedo conseguir el final bueno. Según esto, nada más es cambiar la decisión de a quién salvar. Y pues a ver si después de eso me compro el Resident 8. Le damos por acá también. O el bicho. Ah, no más, que anda con la muñeca. Que llama Kawa. Ah, qué asco de bichos. Y se murió toda la familia, qué triste. Pero no, el vato, el hijo, se sobrevivió. Bueno, no recuerdo haberlo matado. Se escapó. Se acabó. Estuvo bueno, estuvo padre, me gustó mucho. Me gustó más que el último que jugué, creo que fue el Resident 5. Y bueno, antes de ese también jugué el 4. Y pues ya esos ya eran mucho de acción. Ya era más un shooter que un survival horror. Pues me gustó este, está chidito. Vamos a darle para obtener el otro final. Luego nos echamos el 8. Creo que es continuación directa de este. Saltar la escena. Vamos a dejar que corran los créditos un rato. Toda la bandita que se rifó haciendo el juego. Montones de programadores. Oh, no más. Engine staff. Son todos los que hicieron el motor gráfico. Un montón de bandita. Audio, todos los del audio también se rifaron. Buena música. Mocap Operators. Submission Team. Ahora el equipo de sumisión. Qué rudo, para que no se ponga loca la banda. Programadores, diseñadores. De voces. También está muy cool el audio. Les quedó chido el juego. Oh, 5 personas para las voces de Chris Redfield. ¿Cómo crees? Que dibujaron a los personajes, los artistas de escenas. Es un montón de banda, es mucha más gente que para hacer una peli, muchísima gente para hacer un juego.
House of Mobs, ¿qué es eso? Mira, acá activo las reacciones, por eso no las veía. Bastantes reacciones, bueno, 10 reacciones, que para mí son bastantes porque normalmente no llegamos ni a 10. Estuvo rifando el stream. Se rifó Marcos con una poderosa donación. Dos seguidores nuevos de la página, vientos. Shaoran y Alberto. Rifando. Créditos, montones de banda. Memo Griñán reaccionó al stream. ¿Qué onda, Memo? Gracias por el like, ¿cómo estás? Llegaste para ver los créditos del juego. Bueno, llegaste a ver los trancazos contra el monstruo final. Pero bueno, me lo voy a... Es todo cool, llegué tarde al finalín. Simón, pues... Y Anipex. Pues ahí lo ves... grabado. O de todos modos lo voy a terminar otra vez porque tiene otro final. Y voy a conseguir ese otro final. Desde el punto que dejé grabado. Voy a avanzarle a ese otro punto de salvado para llegar al final y ya nada más transmitir el final. Qué sad. Sí, qué triste. Pero igual, gracias por caerle un ratito, por pasar a saludar. Vámonos, jaja, va, va, va. Simona y... pues dejé un punto de guardado antes de... tomar la decisión. Bueno, según yo es ahí donde cambia el juego. Entonces guardé antes y pues desde ahí ya debería de obtener el otro final. Espero que sea en ese punto. Si no es ahí, ya valió. Lo tengo que echar otra vez todo. Nunca acaban los créditos de un juego. Son eternos. Todos los abogados.
gracias especiales. Yo este lo había empezado, me quedé sin balas en algún momento y se lo regresé a tu hermano. Por, pues si ahí vuelves a conseguir balas. Ahí vas encontrando balas, pero pues, en todos los residentes tienes que ir cuidando tus balas porque no te dan tantas. Aquí al final sí ya nos dieron montones de balas para matar a todos los monstruos del final, pero supongo que en la... Bueno, lo jugué en dificultad normal, entonces supongo que se debe desbloquear una dificultad mayor y ahí te deben de dar bien poquitas balas. Pero pues así son los Resident, son más de estarte escapando que de estar matando a todo mundo. Global Promotion Manager Tsutomu Masuda. Que estos son los más rifados de todos, son los que ponen en grande. Capcom. Sí, jaja, eso veo. Solo había jugado el 2 o 1, que era en co-op y estaba fácil. Luego el 4 y el 5 y creo que también el 6. El 6 no lo jugué, pero esos tres se volvieron más shooters en tercera persona que de supervivencia. Y este sí se volvió más de supervivencia. Oh, vibra algo. ¿Qué fue eso? No mames, eché 13 horas de juego y según duraba 8 horas. Si me lo eché con calma. 24 reinicios. Morí 24 veces. Ah, me faltaron 9 monitos cabezones. 4 monedas antiguas me faltaron. 5 documentos. Nomás si fui escaneando todo. Todos están bien escondidos. Ah, no utilicé ningún estabilizador. Ni sé qué es eso. Ok. Dificultad manicomio. Ah, me lo echaré en dificultad manicomio. Nomás va a estar bien loco. Se ha añadido todo al baúl de la historia principal. Ok. Los secretos de la defensa. Se ha añadido todo al baúl de la historia principal. Mira, el contenido adicional gratuito, hay que bajarlo. Vamos a ver dónde está eso de más. Acá en la tienda. Chris Redfield regresa en este episodio gratuito adicional para todos los jugadores de Resident Evil. Pues hay que ponerlo. Ah, no más. El Gold Edition, $747. No, pues no. Mejor este que es gratis. Ok. ¿Qué más había? El fin de Zoe juega como un hombre misterioso que lleva la vida de un cazador primitivo en una impactante entrega adicional de esta saga de horror. Ah, pero está carito, $252. Chale, pues si quieres comprar todas las cosas extras, si es una lanita, es otro juego nuevo. Ah, yo creo nada más le voy a dar a esta, que es la gratis.
está bueno, pues ahí estuvo. Ya terminamos el juego. Voy a echar luego el otro final y esa expansión de Chris Redfield. Y pues no sé si echármelo luego en super difícil. Se me hace ya muy atascado. Y lo chido es más bien la historia. Y pues ya la conocemos. Tal vez no tiene mucho caso. Aplausos. Aplausos, aplausos. Entonces, pues ya estuvo. Aparte ya es tardecito. Y mañana hay que darle a la tesis. Está bueno, pues gracias por el apoyo al final del stream, Memo. Ahí a ver si le caes al otro y alcanzas a ver el final. Ahí nos estamos viendo. Saludos a todos, saludos a la familia. Espero que estén bien. Bye bye. Cámara. Vientos, abrazos, Luisín. Suerte con la tesis. Va, va, va. Muchas gracias. Bye bye. Saludines igual a Lilis y los demás. Gracias, gracias. Chale, es un show finalizar los streams. Ahí está, finalizar. Nos vemos. Bye bye.